Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Zupe Jackson y de aquí vamos a hacer rol. Bien, estamos en Aquelarre de nuevo, en la campaña de la taberna del viejo marinero, en el segundo libro. Y vamos a ver qué pasa desde la última sesión que nos quedamos. Bueno, ahora leeré el resumen para recordar un poco qué pasó y dónde, en qué situación estamos. Pero antes voy a presentar a los chicos, a los jugadores que están conmigo. Buenas noches a todos. Kiko Vicens, buenas noches de nuevo, amigo. No te oigo, pero bueno, he visto el gesto. Ahora sí, ahora sí. Muy buenas, bienvenido. Emilio Vidal, bienvenido. Sí, tío, haz resumen porque entre pitos y flautas han pasado el tiempo. Ha pasado unos cuantos días, sí, tienes razón, tienes razón. Hay que hacer el resumen. Javier Bondejar, bienvenido, Buenas amigo. Buenas noches, buenas noches. noches. A ver si nos dejan los aquelarres técnicos. Sí. Tienes razón. Y último lugar, pero no menos importante, Hugo Delgado. Bienvenido, amigo. Muy buena. Vamos a ello, ¿no? Buenas noches. Exacto, vamos a ello, que la cosa está que arde. Bueno, os voy a poner un poquito de ambiente. Y os lo resumen, venga. Bien, tras llegar a Granada, el misterioso viejecito Abu Alim se dirige a su casa. Allí veis que los criados y su discípulo, un tal Yabuz, le reciben con agrado. Pero en un momento dado, unos guardias llaman a la puerta preguntando por el señor de la casa. El caso es que registran la casa y por fin se lo llevan. Pero bueno, los protagonistas de nuestra historia les siguen a estos hombres y se enteran que en realidad lo que quieren es degollarle. Ellos se enfrentan a los guardias, o a estos supuestos guardias, ya que si quieren degollarle, igual no son guardias reales. Bueno, y como si fuese un juego de niños, consiguen salir sanos y salvos de esta situación. Gerardo ve como Abu ha hecho unos gestos con sus manos e inmediatamente los guardias caen al suelo, como por arte de magia. Estamos en este mismo momento en que Abu, además, acaba de sanar a Alberto, que estaba en el suelo. También como arte de magia, vamos. Alberto estaba inconsciente. Y lo último que recuerda es que ha recibido una herida, si no recuerdo mal, de arma blanca, ¿no? De una navaja o algo así era, creo. O un Sí. disparo. No sé si era. No, era una navaja, ¿no? Sí. Y bien. Y cuando despierta Alberto, cuando despiertas, no solo observas que te encuentras bien, sino que tampoco. Ya, no tienes la herida ya. ¿Vale? Y empezamos aquí esta sesión. Abu, sin deciros una palabra, simplemente sonríe cuando ve que todos estáis preparados, sanos y salvos. Se hace un gesto con la mano, sin decir nada, y toma el camino de vuelta a casa. ¿Qué hacéis? ¿Seguís? Entiendo que, bueno, entiendo que sí. Sí, evidentemente, yo lo sigo, por Sí. lo menos. Además, me acerco a Alberto y como que lo cojo un poco más por atrás y hablo con él. Y le digo, escúchame, Alberto, cuando lleguemos a casa de Abu, tú y yo vamos a coger al tal Yabu ese y nos lo vamos a llevar a un cuarto, los dos solos. Haz lo que yo te diga, ¿eh? Y no me calientes porque si no también vas a recibir tú. Lo que yo te diga. Pues puedes confiar en mí, honesto. Hombre, muchas gracias, hombre. Me voy a desquitar con ese cabrón. Me parece bien. Yo voy siguiendo a Abu como si fuese una especie de Jesucristo. O sea, porque yo me he quedado con, o sea, viendo cómo derrumbó a esos guardias sin más y ha sanado
Alberto milagrosamente. O sea, yo voy como a no sé, sí, yo voy detrás de él sin sin decir palabra, como alucinado. Sí, no, en verdad no es para menos. Está claro que algún tipo de hechizo o algo ha usado con ellos. Y con Alberto igual. Y Samuel, ¿qué piensas de todo esto? De lo que ha pasado aquí en el arrabal este, donde estabais. Samuel no estaba, creo. Samuel no estaba. Ah, ¿no estabas? Yo Samuel. Estaba en la casa. Ah, te quedaste. Te quedaste en la casa. Vale, vale. Perdón, sí. Vale, vale, vale. Bien, pues, cuando llegáis a casa... notáis enseguida que Abu se dirige a su habitación y sin dejar que sin dejar más tiempo que nada hace pum, cierra la puerta de un golpazo y se mete dentro. ¿Vosotros qué queréis hacer? Lo dicho, sois sus invitados, ¿eh? También estáis ahí como, como si fuese vuestra casa. Pues lo dicho, vamos a buscar al tal Yabu, primero a buscar a Samuel y ver qué consiguió averiguar. Vale, busco a Samuel. Sí. Samuel, ¿ha soltado algo el periquito este? Es que no me acuerdo. No, creo que no hablaste con él, creo que no. Sí, con Yabu sí que hablé. Ah, con Yabu hablaste, ¿no? Vale, sí. Vale. Yo tampoco... Pero no me acuerdo lo que me dijo. Yo creo que no dijo nada, o sea, no te... No dijo nada importante, o sea... Creo que sí. O sea, que no, eso, que no dijo nada así, serio. Que perdió el los libros en una apuesta, o pagando una apuesta, o algo así. Eso es, que perdió los libros en una apuesta, y luego hemos sabido también que ha habido... Creo que los empeñó, o algo así. Pero no nos ha dicho ni con quién, ni nada. Y luego nos enteramos también que el maestro de la Orden de Alcántara, Martín Llane de Barbuda, que retó al rey de Granada y que había debido haber... Pero nada más, no recuerdo más. Ok, bueno, ¿dónde está el pipiolo? Está en el patio, creo que está. Está ahí, sí. Que haría acontecido, como si... Quizás estaba en el patio interior, sentado al lado de la fuente, con la cara así pensativa. Sí. Como si le importara mucho, pero yo creo que no le importa nada. Vale, se le empieza a cambiar la expresión a Honesto. Se le empieza a salir los ojos de la órbita y te hace una señal a Alberto para que lo siga. Y busco a... Yo miro a Samuel, supongo que estaremos los cuatro, ¿no? Sí, bueno, lo que queráis, claro. Yo miro a Samuel y digo... Vamos a estar atentos, no vaya a ser que lo acabe, que lo mate, vamos. Sí, sí, hay que tener cuidado. Yo quiero saber a quién le ha vendido los libros. Sí, por eso digo, antes que lo mate Honesto, vamos. Honesto, le tienes que sacar a quién le ha vendido los libros. Honesto ni contesta, Honesto está buscando dónde está el tipo. Sí, sales al patio interior, a este patio, como se suele decir, los patios estos cordobeses, o no sé cómo le llamáis ahí, los patios interiores. Tú, sí, un corral interior. Sí, tú que eres así andaluz, ahí es muy, muy típico, ¿no?, que las casas tengan un patio interior. Sí, sí. Pues eso, él está ahí y hay una fuente muy típica en la cultura musulmana, una fuente de decoración. Y unas flores y tal. Y él está sentado entre unos maceteros. Y está con la cabeza así agachada. Un poco aspecto pensativo. Mirando al suelo. Y casi que... Bueno, casi no os detecta. Vale. Directamente voy a por él y la agarro por la pechera. Por la parte de aquí atrás y empiezo a arrastrarlo hasta una habitación. La que sea. Sí. Me da igual los gritos, me da igual todo. Y espero que Alberto esté al lado. Por si intenta resistirse. Sí. No, el tipo... Mirando a mi alrededor, por si viniera, por ejemplo, alguien a ayudarle o... O sea, con mucha agresividad o algo, un pronto muy malo. Vale. No, el tipo, enseguida, cuando ya le pillas, claro, evidentemente reacciona, pero... ¡Suélteme! ¿Qué está haciendo? ¡Suélteme! Nada, lo arrastro. ¡Suélteme! Y lo arrastras hasta quizá una habitación, de ahí, de la primera planta o de la segunda...
De abajo, al lado, la primera que había que estar por el pie. Sí, sí. Yo le digo a Gerardo, mira que tiene mala leche el canijo, ¿eh? Hombre, ya te digo yo que tenemos que vigilar que no se lo acabe de cargar antes de que cante. Al lado de este patio hay una estancia que tú te escondiste cuando, o estabas escondido cuando te estaban bañando. Uh-huh. Y al lado hay unos vestidores que dan paso a ese baño. Los vestidores son vestidores muy, muy, digamos, privados, que tienen la luz de unas estrellitas en el techo que dejan entrar la luz. No hay luz, allí no hay luz de candil ni nada. Y quiero decir que el ambiente allí es muy tranquilo y tal, y a lo mejor ahí pues podrías tener unas palabras con ese tipo, a lo mejor. Más tranquilo esta zona. Muy bien. Y el tipo lo arrastra, supongo yo, y el tipo se va quejando todo el rato, que está... ¡Déjeme! ¡Suélteme! ¿Qué quiere de mí? Lo siento allí en el suelo mismo y le pido a Alberto, que creo que viene conmigo, ¿no? Sí, que lo sujete. Uh-huh. Sí, sí. Saco la gumia y se la pongo aquí en el sí. cuello. Y le digo... ¿Vas a empezar a contestarle a mi amigo el judío ahora mismo? Porque si no, voy a enseñarte lo que en mi tierra conocemos por lo que es un cochino descalzo. Y el tío te mira con los ojos súper abiertos. Pero, ¿qué creen que he hecho? No tengo culpa de nada de lo que está pasando. Alberto, por favor, hazle que extienda una mano. Pues yo intento que... Pues eso es tirarle una mano, un brazo. Vale, la intención es rajarle la palma de la mano. Entera, con la gumia. Vale. Sí, sí, bueno, la intención. Tú, si quieres hacerlo, eso lo puedes hacer, porque lo tienes retenido. O sea que... Pues nada, o sea, estoy esperando a que responde, que no responda, sí. Para cortarle lo que es la palma de las manos, sí. Y también luego las plantas de los pies. Vale. Y el tipo empieza a chillar cuando le rajas la palma de la mano. ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Dejadme! Colabora, hombre, colabora y paramos. Y empieza, sí. Y empieza a llamar a los sirvientes. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, yo si viene alguno le diré no, porque está hablando mi amigo con el hombre, no se preocupen. No, tienes que tirarle algo de diálogo o algo así. Espera que saque una hoja. Yo le voy a empezar a preguntar, ¿vale? Le voy a decir... Amigo, tienes que... Antes no me quisiste decir nada y ahora has cabreado a mi amigo. Y el pequeñajo tiene muy mala leche. Entonces, ¿me vas a decir a quién le vendió los libros? ¿Y me vas a decir quiénes eran los que han venido? Yo no sé quién son los que han venido. Lo juro. La otra mano. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! No lo sé. No sé quién son los que han venido. Que si lo sabes, que si... Ya no veo un zapato. ¿Y a quién le vendiste los libros? Voy a hacer una tirada a ver si... Bueno, tenéis que hacer una tirada si acaso... ¿Tormento? Sí, haz una tirada de tormento. Venga, tú que estás machacándole. He sacado un 8. Sí. Pues... sí, lo machacas bien. Y eso... esa tirada te dice que, bueno, que parece que es verdad, que el tipo no conoce a los que han venido. Pero por otra parte te dice, los libros, entre gritos y dolor, se los di a Sadid, el propietario de la casa de baños. Sadid, al sur de la ciudad nueva. Le debía dinero, lo admito. Por culpa de unas malditas apuestas. Aquí, ¿a ti quién te manda apostar? Ahí tenéis el nombre, Sadid.
Oh, lo sé. ¿No tienen ustedes ningún vicio? ¿Son ustedes unos santos, acaso? Pero te vas a poner respondón, le pincho los pies también. ¡Ah! Y el tío ahí... Vamos, lo, o sea, quiero dejarle una buena rasguña, una bien profunda en la planta de los pies, la planta de las manos, para que no pueda ni gatear, ni andar, ni nada. Y el tipo ya, bueno, está sangrando. Le voy a quitar puntos de vida porque ya... Perdona, Carlos, en la anterior partida salió un nombre que era Anabel. ¿Anabel? No sé si era la sirvienta que me contó. Ah, vale. sí, era una sirvienta. Me contó algo de un cambista o de una casa de empeños o algo así. Pero bueno, ahora... Vale, cuando salga yo lo tendré por aquí apuntado seguro. Vale. De todas formas, voy a mirar en la libreta también cositas. Vale. Después de haberle hecho yo eso, yo creo que... Yo percibo que él no va a contarme nada más después de todo lo que le he hecho. Dice, allí en la casa de baños perdí mucho dinero y le prometí a Sadit que lo que le debía se lo pagaría con unos libros valiosísimos que tenía por casa. ¿Eran tuyos los libros? Y el tío baja la cabeza, avergonzado. Le doy un guantazo. ¡No! ¿Qué quiere que te diga? ¡No! ¡No son míos! ¡No eran míos! ¿Y sabes algo de lo de... del maestre de la Orden de Alcántara? Este que ha retado al rey y que... ¿Qué sabes de esa... de esa escaramuza política? Yo no sé nada de eso. ¿No? ¡Déjenme! ¡Ya me han hecho bastante! ¡Esto no va a quedar así! ¡Les voy a denunciar! ¡No hay derecho que me...! Le corto una oreja. Honesto, vale, ya, para. Yo le paro a Honesto. Le paro el brazo. Vale, entonces, antes de cortarse la entera, lo que sigue le hago es un corte sin arrancarse la entera. ¡Dios! ¡Ay! Y apunto con la gomia a Samuel. Ya, vale, Honesto, ya. Él se pone la mano en la oreja, pero claro, también tiene la mano rajada y todavía le duele más al ponérsela, claro. Y el tío no para de chillar. Y en ese momento... ¿Veis cómo Abu aparece por la puerta? Y quizá Gerardo, que estabas mirando, y te hace así, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y ves cómo parece que ha oído el nombre de Sadid. Y aprieta su puño de rabia y dice, ¡malnacido! Así que Sadid el Terrible, ¿eh? ¡Te voy a romper esa cabeza de gravilla que tienes! Aprovecho y le estrello la cabeza contra la pared al tipo. Nada más que hace falta que yo vea la aprobación del otro para coger y le pego un porrazo en la cabeza contra la pared. Y él ves que el viejecito levanta el puño y se acerca con él. O sea, se acerca entre intentando evitaros a vosotros, que sois más jóvenes, por medio de vosotros. Quizá por medio de Gerardo y de Samuel, que son los que están a lo mejor un poquito más retirados. Porque entiendo que Alberto y Honesto estáis los dos pegados a nota este. Y intenta soltarle en la cabeza un puñetazo. Y el tipo en último lugar se aparta para evitar el golpe. Ah, pero claro, todos los cortes que le habéis hecho le duelen mucho. Y dice, espero por tu bien que ese desalmado de Sadid no haya vendido mis libros, porque si no, no sabes lo que te espera. Dice el viejecito. Y así calla un poco, os mira a todos y dice, por favor, ya súper preocupado, deben ayudarme a recuperar mis libros. Acompañemos, acompáñennos al Hamad de Sadid, se lo ruego. Por supuesto, Abu, puedes contar con nosotros. Hamad es como llaman los árabes a las casas de baño. No, porque yo le digo, porque vaya su acólito a buscar, a recuperarlos también. Nosotros le acompañamos. Claro que vengan con nosotros. No, lo que vamos a hacer va a ser atarle aquí. Ustedes que son más jóvenes, átenlo. Se lo merece. Y Abu, me ha contado mi compañero la escaramuza.
que ha habido en el arrabal. ¿Quiénes eran? Tenemos que saber a quién nos enfrentamos. Por desgracia, lo desconozco. Él hace un duro gesto a su discípulo, así con el puño moviéndolo. Y dice al final: ¿sabes? Creo que tú también vas a venir con nosotros, desgraciado. Hostia, pues, a ver cómo lo llevamos. Porque ya no puedo andar. El caso es que, bueno, parece que... Yo le digo a Abu, haga otra vez lo que hizo con Alberto. Y me pongo ya a santiguarme otra vez. Abu te mira, sonríe y dice: hijo, esto solo funciona con las almas puras. ¡Así que levántate, desgraciado! Y yo me pregunto de por dentro, ¿puro? ¿Alberto? Pues bueno. Y el tipo se levanta, el discípulo se levanta, y cuando pone los pies en el suelo empieza... ¡Ah! ¡Ah! Le tiran, vamos, las heridas esas le abrasan. Y dice Abu, hace así y llama a unos sirvientes y susurrando les dice algo. Y aquellos traen agua caliente y le hacen meter los pies en el agua caliente. Y cuando está metido los pies en el agua caliente le mete un coscorrón a la cabeza. ¡Bah! Pero claro, el viejecito no tiene mucha fuerza y ni siquiera le mueve la cabeza. No, yo se la pego yo. ¡Ay, el tío! ¡Oh! Claro, se va a tocar la cabeza, pero también le duelen las palmas de las manos. ¡Oh! Los mete también en el barreño ese caliente. Total, que pasan 20 minutos y el tipo parece que, bueno, no es que esté recuperado, pero ya le obligáis a ponerse en pie. Y bueno, Abus mira como diciendo: hay que irse, hay que ir al Hamán. Yo me recoloco bien la ropa que me ha dado Abu. Sí. Guardo la gumia. Uh-huh. Y con una sonrisa como de relax, de ya he hecho lo que tenía que hacer, lo que yo quería hacer, pa'lante. Bueno. ¿Hay alguna lanza por la casa que podamos coger? No, en verdad no tiene armas. Abu no tiene armas. No es vale. un hombre de armas. Vale, yo te digo, Samuel, porque no has visto lo que ha hecho con tres guardias, Samuel. No necesita armas este tío. Bueno, mejor. El caso es que os dirigís al sur. Al sur de la ciudad nueva, como había dicho. Y bueno, un hamán musulmán es lo más parecido que existe a una terma romana. Es un edificio común donde hay salas individuales, bueno, individuales, salas con agua fría, salas para a lo mejor para 5 o 6 personas como mucho. Hay salas con agua fría, agua caliente, baños de vapor. La gente alterna el agua fría con el agua caliente para la circulación. Hay mucha cultura entre los musulmanes hay mucha cultura del agua, de tomar baños. Allí los ciudadanos de Granada pues se juntan para lavarse sus cuerpos, para lavar sus cuerpos, pero también como relax, como digo. Y como no, para hablar de negocios, muchas veces. Es también un sitio donde hablar con amigos y vecinos. Por supuesto, las mujeres tienen prohibido el baño en este hamán. Hay hamans exclusivamente de mujeres, pero hay muy pocos. La mayoría son de hombres. También no es raro encontrarse a gente jugando al ajedrez.
o tomando té mientras se bañan. Hay bastante comodidad aquí. Bien, pues si, ¿alguno de vosotros es del área de Granada? Nadie, creo, ¿no? No sois de por aquí, vosotros. Bien, vale. Pues cuando os metéis en el cebarrio, lo que sí que podéis hacer es una tirada, quizá a lo mejor de empatía con la gente que veis por aquí, por la calle, o de descubrir. De empatía o de descubrir, una de dos. Voy a tirar. Yo la paso. La pasas, ¿no? Vale, honesto. Pues quizá por tus vivencias, por todo lo que has vivido, te das cuenta que este barrio, no sé, te da la sensación de que no es un barrio demasiado recomendable por la gente que ve. Un barrio de los que yo estoy acostumbrado a moverme. O sí, estaba acostumbrado. Sí, quizás sí, quizás sí. Pero que no es un barrio recomendable para la gente normal que no quiera que le atraquen ni cosas así. El caso es que, bueno, Abu os guía por unas calles mucho más estrechas y mucho más sucias que las que habéis visto hasta la llegada, hasta que habéis llegado aquí a Granada. Hay mucha humedad en esas calles, que no os queréis ni imaginar cómo será el interior del Hamad si fuera hay humedad. El edificio, cuando llegáis, el edificio del Hamad es muy elegante. La decoración es morisca, con colores vivos. Ladrillo mezclado con toques de adobe y bueno, ventanas con vidrieras de colores. Y el anciano, al llegar, se para enfrente de la fachada con una sonrisa, observándola, como recordando a lo mejor alguna antigua visita o que le trae algunos recuerdos. Y dice: aquí es. Entremos. Al tipo, al discípulo, lo lleváis con vosotros, entiendo, cogido, o lo dejáis. O va caminando solo. No. O sea, yo lo voy llevando. Vale. Por dentro, cuando entráis, el ambiente es relajado. El olor se mezcla entre inciensos y también, por qué no decirlo, también un toque de sudor, de olor a hombre. Las conversaciones, se escucha un murmullo de las conversaciones de la gente, pero no son muy altas, son murmullos. Unas claraboyas con forma de estrellas, cuadrados, círculos. Entran unos pocos rayos de sol por el tejado, por los tejados, por el techo, quiero decir. Adornos de estrellas de ocho puntas. A la entrada hay una especie de vestíbulo donde se cobra la entrada y se entrega una especie de toalla de lino, o bien para secarse o bien para tapar vuestras vergüenzas. Cosa que no es obligado taparse tampoco, ¿eh? Y hay un hombre allí con un pequeño turbante bajito, y cuando os ve llegar, con un acento muy 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 fuerte a árabe, dice: bienvenidos, amigos, el precio de la entrada es de 2 dirhams. 2 dirhams aproximadamente son 3 maravedís. Por cierto, deben dejar aquí su ropa de calle. Y les debo decir que está prohibido entrar con cualquier arma en el Hamán. Si poseen alguna encima, deberán dejarla aquí hasta que vuelvan a salir. No hay problema. Yo cuido todo de las pertenencias de los clientes. Yo estoy flipando y diré que me tengo que desnudar. Así es, amigo. ¿Cómo? Y miro al resto. Sí, en ese momento ves como Abu ya se está empezando a desnudar. Y yo también. Sí.
Y el discípulo, al ver a su maestro, pues también, también con dificultad por las heridas, pero se está empezando a desnudar también. Abuko se queda en pelota picada, coge la toallita y se tapa la cintura con sus vergüenzas y os mira como diciendo, bueno, ¿qué? Vale, le imito. Vale. Me desnudo también, solo le hago una advertencia, cuando suelto la gumia, sí. Al tipo le hago una advertencia, cuidado con ella. Sí, tranquilo, amigo, no hay problema, yo se la cuidaré. Aquí hay más cosas de otros clientes, no solo la suya. Yo me desnudo, uh-huh. Pero cojo mi ropa como, no, mi ropa no se la puedo dejar. O sea, en pelotas, pero con mi ropa, así agarrada. No. El tipo te mira y dice, no hay problema, amigo, puedes dejar la ropa aquí. Nadie lo va a tocar. Yo le doy una cacheta en el culo a Gerardo. ¡Vaya, hombre! Yo miro, y lo miro con cara de como... Deja al chaval, deja al chaval. Pero ¿cómo voy a dejar? ¿Sabes? O sea, no, yo, si no me obliga el tío o alguien, yo me llevo mi ropa. Sí, el hombre dice, chico, no te preocupes, amigo. Eres joven, pero tranquilo, nadie va a hacer nada aquí. Todos respeto. Joder, pues nada, para adelante. ¿Y Alberto? Sí, adelante. Vale, pues dejáis las cositas ahí. Abu os mira con una sonrisa como contento de que hayáis hecho esto. Y camina hacia adentro. Pagáis los tres maravedís. Son dos dirhams. No, de hecho es Abu quien paga todo. Por el gesto, ¿no? De acompañarle hasta allí. Y pasáis por un arco cubierto por una cortina hasta el interior de los baños, con solo, pues eso, unos trapos a modo de toalla. Yo no sé si vosotros os tapáis o alguno no tiene importancia y ni siquiera se tapa, lo lleva en el hombro a lo mejor. Y dentro, pues eso, bueno, se ve diferentes compartimentos separados por arcos. Algunos tienen cortinas y algunos tienen puertas también. La humedad es horrible aquí dentro. Hace un calor horrible, pero con un aroma a hierbas. El ambiente es relajado, como he dicho antes. La iluminación es débil para crear una atmósfera, pues, lo más óptima y relajada posible. Los hombres están sentados simplemente charlando. Algunos se tapan sus vergüenzas. Otros directamente les da igual, no se tapan. Y caminan como si nada por allí, o están sentados, les da igual estar desnudos. Como os han dicho fuera, pues sí, parece que hay bastante respeto entre todos los asistentes. Otros toman baños en el agua, otros en una sala llena de vapor aromatizado. Y Abu mira todo. Os hace un gesto como así agradable, como en una especie de piscina, de mini piscina, y mete los pies dentro y se sienta. Se sienta y deja de cintura para abajo el cuerpo cubierto en el agua. ¿Podéis hacer una tirada de percepción por tres? ¿Alguien la pasa? ¿Dónde estaba, tío? No lo veo. Percepción. Percepción es una característica. No es una competencia, es una característica. Arriba, en donde fuerza, agilidad, todo eso. Vale. Pues no. ¿Alguien la pasa? Sí, yo. Vale. Pues notas en un rincón como un hombre os estaba mirando fijamente. Un aspecto bastante rudo,
y con cara seria. Cuando sentáis, a la misma vez casi que ves eso, sentáis, y Yabuz, el discípulo, se acerca y se sienta lo más cercano posible a este hombre. Pues hace una tirada de escuchar más 25. Vaya tiradas que estáis sacando. Yo estoy disfrutando del agua caliente y no me entero de nada. ¿Alguien lo saca? Yo supongo que Gerardo sí, ¿no? Y yo también. Ah, vale. Pues quizás seáis los que estáis más cerca de él, de Yabuz. Y escucha como este hombre que has visto, Alberto, que os estaba mirando fijamente, con una voz entre bajita, más bajita que alta, de volumen, quiero decir, le dice: hoy viene acompañado, señor Yabuz. ¿Les acompaño hasta las apuestas? Y ves como Yabuz baja la mirada y no contesta. Y mira un poco así al que tenga más pegado. Supongo que si lo habéis oído a Alberto y Gerardo, pues a uno de los dos. Yo... Dice Yabuz: seguro que dentro está Sadid. Intentando que el otro no lo oiga. Sadid es supuestamente al que le vendió los libros. Yo se lo digo al resto de... Así también, ¿sabes? Como de tapadillo. Aquí se hacen apuestas, al parecer. Estos dos están tramando algo. Bueno, sí. Y como el hombre no recibe respuesta de parte de Yabuz, pues vuelve a apoyar su espalda en la pared y sigue remojándose de rodillas hacia abajo dentro de la piscina esta. Yo se lo digo, estos están hablando del tal Sadid, al que le vendía los libros. Y al parecer está por ahí dentro. ¿Y cómo llegamos hasta él? ¿El qué? ¿Cómo llegamos hasta él? Pues supongo... Con esto, los caminos... Hombre. Los caminos, si Yabuz llegó jugando, tendremos que llegar jugando. Yo se lo digo a Abu. Sí. Sí. Pues Abu, lo primero que afirma con la cabeza. Os ha escuchado y afirma con la cabeza simplemente, con una sonrisa. Vale, me acerco a Yabuz. Sí. Con una sonrisa de oreja a oreja le digo: dile que sí, que vamos para adentro. A ver lo que tú haces ahí dentro. ¿Y cómo pierdes tú tus cosas? Y el tío estaba así, que no sabía qué contestar, os acababa de decir eso. Y enseguida disimula ante los ojos del otro, levanta un poco la cabeza como si no hubiera pasado nada y le dice... Afirma con la cabeza y hace... Claro, claro. Y se levanta el primero, como si no pasara nada, intentando que no se le note el dolor de que tiene en el cuerpo. Y os hace un gesto así un poco tímido, para que... Como diciendo, vamos, que vamos el grupo entero. Vale, pues le seguimos. ¿Y Abu también? Sí, Abu también se levanta. Pues este hombre se levanta, el hombre este que os ha invitado a las apuestas, y os dirige, después de varias salas con arcos, os dirige a una puerta donde hay otro hombre allí delante de la puerta, una especie de taparrabos. Es un hombre grande, una barriga así abultada, mirada profunda y cejas pobladas,
y un semblante serio, grande, alto. No está fuerte, pero es grande. De un buen puñetazo, pues te clava en la pared. Está con los brazos cruzados así, como si vigilara la puerta, como si fuese el guardián de la puerta. Y el hombre este, que os acompaña, le dice algo al oído. Y el grandote os mira un poco así, con recelo. Y abre la puerta, sin decir nada. Y el que os guió sonríe, y dando media vuelta, desaparece, o sea, vuelve hacia por donde habéis venido, vamos, como diciendo, hasta aquí os acompaño yo, ya estáis aquí dentro. Pasáis, ¿no? Entiendo, para adentro. Al entrar se ve una sala grande y muchas mesas rodeadas de hombres. La mayoría juegan a dados y los que menos a naipes. En la parte derecha de la habitación se ve un grupo más grande que está animando lo que claramente es una pelea de gallos. Hay un tipo, una caja de madera, recibe monedas de las apuestas. Justamente cuando habéis entrado, se oye que la pelea de gallos ha terminado. Y algunos halagan al propietario del gallo vencedor. ¡Victoria! Hombre, gritando no, pero dándole, porque están dentro de un sitio más relajado, como son esas termas. Y uno, que es, parece que el que hace de árbitro, comenta: señores, en unos 15 minutos tendremos la siguiente pelea. En esta mesa pueden hacer sus apuestas, señores. No sé si queréis apostar o no, pero vamos. Tampoco habéis dejado vuestras cosas fuera, claro, no entiendo. Claro. Sí. Yo voy con una toalla. Sí. No la apuestes. Alrededor de las mesas se pasean tres hombres. Y hay uno que parece que sea el que manda aquí. Yabuz, cuando le ve, quizá te mira a ti, Gerardo, y con los ojos te señala como diciendo: ese. Sadit el Terrible, parece ser. Porque los aires de superioridad también le delatan. Se va dando aire con un abanico. Y los hombres que la acompañan, pues son igual de grandes que el que cuidaba la puerta por la que entrasteis. Y los tres van con unos bastones en las manos, apoyándose. Y van paseándose por toda la sala. Sadit tiene una estatura media. Su edad más o menos será los 35 años. Y la mirada que tiene delata la extrema crueldad, que ablandaría al más gallito. Una mirada que da miedo. Y te dice: él debe tener los libros. ¿Y también estos también van en pelotas, van vestidos? No, van con un taparrabos simplemente. Y Abu, al verle, le mira con rabia y le sigue con la mirada, pero no dice nada. ¿Y el tal Sadit se fija en nosotros? No, simplemente está fijando en todos y en nadie a la vez, evidentemente. Quizá había que preguntarle por los libros, dice Yabuz. Pero no sean violentos con él. Es un hombre peligroso. Cojo a Yabuz, digo, así del hombro, le digo: vas a venir tú conmigo y vas a preguntarle tú que lo has perdido. ¿Yo? Sí, tú. No tengo nada que preguntarle. Es que si tú no vienes, te estrangulo aquí mismo con la toalla.
Hazle una tirada. Hazle una tirada, a ver, de elocuencia, venga. Puf, la paso. Vale, 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 vale. Y el tío baja la mirada y dice: bien, bien, pero me da miedo ese hombre. Le enseñó la toalla. ¿Y esto no te da miedo? No contesta, se queda como encogido. Yo voy con ellos. Vale, vale, vale. Quizá los demás estéis observando, ¿no? En un rincón, la pelea de gallos que va a empezar en 15 minutos. O los dados, la partida de dados, o de naipes. Yo estoy vigilante, un poco como... Vale. No, no, yo... especialmente seguro aquí. Sí, yo me voy a... Si Abu tampoco se mueve, yo también me quedaré ahí expectante, digamos, no sé. Sí, no, Abu se queda con vosotros. No, no va, no va. Quizá os acercáis honesto, Samuel y Abu. Sí. Y yo me voy a dirigir a Yabuz. Le voy a hacer un gesto como una inclinación, una reverencia, o así como un gesto de saludo muy educado. Sí. Y le voy a decir: sois Sadid. Ah, Sadid, dices. Sí, sí. Sí. Podría. Soy yo. ¿Qué es lo que necesitáis? Podría hablar con usted. ¿Usted o los tres? Aquí mi amigo Yabuz. Sí, conozco al sultán este. Vale, pues sultán en forma despectiva, vamos. Creo que me río con él. Creo que le pagó algo que le debía a usted y se lo pagó con algo que no era suyo. Efectivamente. Acepté esos libros como pago por la deuda. Vale. Pues solo nos gustaría saber si sería posible llegar a un acuerdo comercial para recuperarlos. Os mira a los tres, mira a Yabuz, y mirándole a él le dice... Le coge la barbilla y se la levanta, así, fuerte, apretando. Y dice: Yabuz, ¿sabes que en verdad te hice un favor? Porque no suelo aceptar nada que no sea dinero contante y sonante. ¿Lo sabes? Yo le respondo: sí lo sabe, Sadid. Fue usted muy amable, la verdad. No se lo merecía. La verdad es que mi perista me dijo que entre esos libros había alguno de gran valor. Aunque sí es cierto que el negocio no salió tan bien como parecía. Y no he recuperado todo el dinero de la deuda. Así que, chico, y ves cómo le aprieta más la barbilla, así. Me debes aún 400 maravedís. ¿Entiendes? Vale, la deuda con Yabuz no nos compete. No nos vamos a meter en sus negocios, que buenos son. Pero nos gustaría saber si podíamos, si habría alguna forma de saber si usted los ha vendido o si están todavía en su propiedad y podemos llegar a algún acuerdo. Esos libros no los tengo yo ya. ¿Y podríamos saber con quién comerció? Estoy dispuesto a decirles dónde están los libros si me pagan lo que falta de la deuda de Yabuz. Vale, yo miro a Abu. Como diciéndole, ¿tú tienes pasta o...? Bueno, Yabuz se había quedado de atrás con el grupo, con Gerardo y con Alberto. Sí, pero... Vale, Abu. Vale. ¿Con Abu, bueno, no? Pues... ¿Con Abu o con...? Con Abu, sí, sí. Sí, con Abu se había quedado de atrás. Vale, pues le digo que nos deje consultarnos. Que bien, seguro que podemos encontrar algún acuerdo. Yo me quedo con él, le pregunto, mientras ellos se van, a lo mejor me quedo con Yabuz allí al lado, sí. Y sonriéndole, casi con el tono que yo sé en que se maneja esta gente, porque me he manejado siempre con este tipo de gente, digo, ¿y qué precio le pone usted aquí al amigo Yabuz? A lo mejor le hace falta un esclavito que lea y que escriba. ¿Este tipo, sirviente, no serviría ni para
limpiarme los pies. ¿No lo ves? Bueno, pero... Y le, sí, hace, sí, y, hace, y le hace, le pega un pequeño golpecito en la cara. Sí, sí, los dos sabemos cómo es, que esto no vale para nada. Pero bueno, también hace cuenta, puede llevar los dineros. Usted sabe. ¿Verdad que sí? Le doy un guantazo a Yabú para que conteste. Y Yabú te mira así. Yo no soy ningún esclavo. Le vuelvo a dar un revés en la boca. Y se pone la mano en la... En la... me río con Sadí. Le digo, mira qué tonto. Sadí no, no, Sadí no se ríe. Siempre. Todavía no se ha reído en ningún momento. El tipo, ves, no? Ves que el tipo, vamos, es duro, ¿eh? Y... Vale, yo le pregunto a Abu que si le cuento que 400 maravedíes vale la información. Abu te sonríe y te hace un gesto para que agaches tu cabeza hacia la suya. Vale, pues me agacho. Y te dice al oído... Voy a casa a traer el dinero, por favor. Esperadme. Vale. Pues me acerco a Sadid y le digo, sea, amigo. Bien. ¿Dónde está ese dinero? Mi amigo va a traerlo. Solo hay que esperar una hora máximo. Y tendrá su dinero. Bien, por favor, están ustedes invitados a las apuestas que ustedes deseen hacer. Por supuesto, pueden participar en las partidas que ustedes convengan. Muchas gracias, muy amable. Por favor, y te dice antes de irte, honesto, a ti que te ha visto ahí con cara de rudo también, y le dice, te dice así un poco con voz baja. No dejes apostar al pescado este. No, no te preocupes. Lo que va a apostar es un deo o algo así, porque este no vuelve a jugarse nada que no sea suyo. Si quiere jugarse algo, se va a jugar la mano. Y se la vamos a cortar tú y yo. Así es, así es. Bueno, Yabuz. Le vuelve a coger así otra vez fuerte. Espero que hayas aprendido la lección, pequeño desgraciado. Y no vuelvas a vender cosas que no son tuyas. Y le mete otro cachete. ¡Pah! Coge a los... Le hace un gesto a los dos hombres, a sus dos gorilas... A los dos gorilas, porque en realidad son dos gorilas. Y se siguen paseando por la sala. Cuando volvéis, quizá con Alberto y con Gerardo, ¿qué le contáis? ¿Qué le decís? O a lo mejor Samuel ya le ha contado algo, a lo mejor... O... Porque a Abu le habéis dejado que se vaya solo, se ha ido solo a casa, alguien ha acompañado. Hombre, que le acompañe Alberto o algo, ¿no? Que le acompañe algún tío grande. Bueno, si queréis puedo acompañarle. Como veáis. A mí me da igual. Les pregunto a ellos. No, hombre, yo también, yo iré contigo entonces. Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. Llegáis a casa y os dice que... Un momento, voy a mi habitación. Cuando baja, veis que se ha cambiado de ropa, una ropa un poco más elegante. Dice, vayamos, volvamos al Hamán. Rápido, no podemos permitir perder esos libros. Si los tiene ahí, habrá que recuperarlos. Claro, porque él no sabe dónde los tendrá. Y bueno, cuando llegáis, Honesto y Samuel, estáis con Yabuz. No sé si os habéis sentado por allí a esperar, o qué le habéis dicho a Yabuz, o qué habéis hecho mientras. Si queréis compartir algo, o simplemente directamente llegan vuestros compañeros. No le dejamos que se menee y nada, observamos. Yo simplemente le pregunto con recochineo a Yabuz a qué jugaba él. Digo, ¿tú qué jugabas ahí a los gallos o a qué jugabas? ¿Dónde perdiste los libritos? Quiero que se sienta mal. Sí, no, el tío en verdad se parece arrepentido. Y sin levantar la cabeza dice... Apostaba a las peleas de gallos y a los naipes. Y... Sí. Más tonta. Y en ese momento llega Abu... Abu...
con Gerardo y Alberto, de nuevo con las toallas, los taparrabos, pero Abu lleva un pequeño fajo de cuero, un bolsito de cuero. Se acerca a ti honesto y con mucho disimulo, donde estás sentado, te lo pone ahí al lado de tu pierna, o sea, entre tu pierna y la suya, te lo deja ahí. Y no dice nada, y se ríe. Con la típica sonrisa de buena persona que tiene él. Vale. Sin que lo vea nadie, me gustaría abrir el fajo. Uh-huh. Sí, que... tiene. Son monedas, son maravedís. Uh-huh. Miro a Wu y le digo, ¿están justos? Y él te mira así de lado, sonríe y con la cabeza asiente. Digo, no, era por quedarme alguna, si no. Y le cambia la cara todo serio. Como... Yo me río, ríete, hombre, y cierro otra vez. No te asustes, hombre. Voy con la bolsa de dinero y le hago un gesto a Shemuel para que venga conmigo. Sí, voy con él. Vale. Y nada, estos tres tipos, Sadid y sus gorilas, estaban paseándose por ahí por la sala. En este justo momento estaban mirando cómo la pelea de gallos, pues, cómo iba, ¿no? Quizá a lo mejor con una sonrisa ahí apoyando a un gallo o apoyando al otro. No sé si os acercáis a ellos o le hacéis un gesto desde lejos. Sí. O... Le hacemos un gesto. El hombre quizá os mira así de lado. Y con sus gorilas que no se separan de él, se acerca a vosotros dos. Bien. Le digo, aquí tenemos su dinero. El tipo todo serio. Estarán los 400, ¿verdad? Por supuesto. Cada uno. Pero por este pago que vamos a hacerle, que yo comprendo que es lo que le debía el mamarracho aquel. Así pero, es. Pero ¿por qué mientras se lo doy? Entonces se lo extiendo y le digo, ¿pero por qué no nos echas de verdad una mano? Aquí entre amigos tú y yo. Para poder conseguir esos libros que aún le quedan y los que ya vendió usted. Alguna mano tiene que tener usted, porque se le ve usted que aquí es el que parte el bacalao. Háganos usted ese favor, hombre. ¿Tiro elocuencia? Sí, pero es difícil convencerle. En menos 25 va a ser. Yo también la voy a tirar, yo también voy a hablar con él. Vale. ¿Tú qué le quieres decir, Samuel? No, yo lo que le quiero decir es, bueno, tenemos un trato y necesitamos la información. Hemos sido honestos con usted, hemos solucionado su problema con Yavuz y creo que es justo que le pidamos lo que le pedimos. Claro, no es solamente la información, sino que he hecho una mano. Yo lo he sacado, ¿eh? El tipo se ha sacado. El tipo mira a sus hombres y se acerca a ti, honesto, de nuevo. Síganme. Vale, pues le seguimos. Y por medio de una cortina os mete en una sala. Aquí estaremos más tranquilos. Se mete en una terma que sale un montón de vapor, bastante caliente. Por favor, sean mis invitados, al menos por un momento. Muchas gracias. Muy amable, señor. Y ves que eso, pues, veis que de alguna manera ahí solo entra él. Está mucho más limpio que todo lo demás. No huele mal. Y os dice, bien, estoy dispuesto a bajar la deuda a 300 maravedís. ¿Qué les parece? Me han caído bien. Parecen hombres vividos. Bien, se lo agradecemos mucho. Bueno, que sí, hombre.
Empieza a contarlo y os da los 100 que sobran. Cuando Yabud me trajo los libros, sigue así pensando, se los envié a mi perista. Él los guardaría en su casa mientras los vendía, aunque de momento no me ha mandado ningún dinero. Eso también es verdad. Es de pensar que aún los tendrá. ¿Es de confianza? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Bueno, y esa ayuda que le hemos pedido a usted, ¿no podía usted venir, sino usted, a mandar a alguien de su confianza que diga que, y se cerciore de que no se ha vendido ninguno de esos libros, de que pare esa venta? Sí, además así superista, si confía, seguro que usted no se la jugará. Lo único que puedo hacer es mandar un emisario y decirle que unos amigos míos irán a visitarle. Vale, se lo agradecemos. Y que os trate de la mejor forma. Vale, creemos que será suficiente. Su palabra seguro que es ley. Mira así un poco al techo y sin bajar la mirada dice: el perista se llama Amir Ibn Yatel y vive a varias calles de aquí. Es una casa verde, claro. Tiene las ventanas moradas. No será difícil encontrarlo. Bien, señores, se pone de pie. Yo debo seguir con mi negocio. Entiéndanlo. Sí. Por supuesto que sí. Adelante. Un placer hacer negocio con usted. Él coge quizá el paquetito ese y se lo mete entre la toalla y la barriga. Bien, pues os invito a salir de esta zona un poco más privada. Y allí veis a vuestros compañeros, a Abu, que al veros salir pone una cara como diciendo, como preguntándose, no parece que lleven los libros. Estaba como buscando. Ya podemos irnos, maestro. Y te hace de nuevo así como para que bajes la cabeza, pues es un hombre bajito. ¿Y los libros, Samuel? Vale, le acerco a Honesto. A Honesto, le llamo Honesto. Le digo: Honesto, le hago así, el gesto. La bolsa. ¿Cómo? La bolsa. Vamos. ¿Qué bolsa? Vamos. ¿Qué bolsa? Vamos, la bolsa. ¿Qué bolsa? Aquí no tengo ninguna. Bueno, tengo dos bolsas aquí, si la quiere. Estás en pelota, no creo que la puedas ocultar en ningún sitio. Sí, enséñame las manos. Aprieto el puño. No voy a hacer. Entre mucha cara de odio a Samuel, pero. Entre jugadores no voy a hacer tirar. Si quieres esconderla, es cosa tuya. Yo no voy a haceros tirar entre vosotros. No. Pero sí quiero que vea que la cara de odio que te estoy poniendo es una cara de odio que da un paso muy cortito para que te suelte un guantazo. Vale, cojo la bolsa, se la quito de la mano y le digo: Abu, solo el dinero era solo para información, pero ya sabemos quién tiene los libros. El Abu coge el dinero y hace un gesto como diciendo: vámonos para afuera. Sí, vámonos. Y os vestís, cogéis vuestras pertenencias, veis que no falta nada, parece que el árabe era de fiar. Y cuando está afuera, Abu, veis que empieza a contar el dinero y se acerca a cada uno de vosotros y os da 25 monedas a cada uno. Lo reparte entre los cuatro. Y sonríe y hace gestos así. Beso, Honesto. Muchas gracias, Abu. ¿El qué has dicho? Que muchas gracias, le doy las gracias. Él no dice nada, simplemente sonríe con ya la típica sonrisa. En el momento que pueda voy a intentar robarle el dinero a Samuel, el que le ha dado, ¿vale? Yo como le conozco ya sé lo que va a hacer. Porque ahora mismo yo sé que Honesto piensa que ha perdido 75, no que ha ganado 25.
Entonces tiene que tener un cabreo fino. Y yo guardo mi bolsa bien guardada. Le miro así como diciendo, a ver si se le pasa el cabreo. Vale. El caso es que, bueno, que... Vamos a la casa del perista, claro. Vale. Pues nada. Bueno, no sé si Alberto y Gerardo queríais comentar algo, algún comentario sobre el dinero que os dan, porque no, quizá no, no sabíais ese dinero porque os lo dan, o no sé. No, yo sé. No importa, yo o simplemente lo cogéis y punto, ya está, no sé. Sí, cogerlo, por supuesto, pero saber si 25 maravillas es mucha pasta o es... Bueno, empieza a ser dinerillo, ¿eh? Empieza a ser ya dinero, sí. Pero vamos, si quieres te lo puedes guardar honesto, si tienes... Date cuenta que a lo mejor el gasto semanal vuestro no supera los 10 maravedís. O sea que empieza a ser pasta, ¿eh? Con ese dinero comes un mes. Casi un mes. ¿Vale? El caso es que, bueno, os dirigís en busca del perista. No sé si os he puesto el nombre, pues lo voy a poner ahora. Ah, sí que os lo he apuntado ahí en el chat. Vale, el perista, Amir Ibn Yatel. Las indicaciones de Sadid parecen que fueron claras y acertadas, porque veis la fachada verde claro, con las ventanas moradas. La puerta es recia, de madera, bastante robusta, y tiene un portillo. Y en las ventanas se ven barras contra los ladrones. La puerta está entreabierta y hay una cortina que no deja ver lo que hay dentro. Vale, ¿se puede llamar en el quicio de la puerta o algo así? Sí, claro. Y en realidad, Shadid ha mandado al mensajero que dijo que mandó, diciendo que íbamos nosotros. Claro, eso es lo que os ha dicho, claro. De momento no lo sabéis. Vale. Pues nada, llamo al quicio de la puerta. Sí, pam, 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 sí. Y se escucha... Sí, ¿quién es? Es una voz de más anciano que joven. ¿Amir Ibn Yatel? A los pocos segundos se abre el portillo de la puerta y os observa durante unos segundos. Ve que no os conoce y cierra de nuevo. Y cuando está cerrado desde dentro os dice... Lo siento, no les puedo atender, estoy ocupado. Vuelvan en otra ocasión. Nos manda Sadid. ¿Qué es lo que desean? De fondo se escuchan unos ladridos de un perro. Nos ha dicho, somos amigos de Sadid, nos ha dicho que podemos hablar con usted. Hale una tirada de... Bueno, primero te dice... No conozco a nadie con ese nombre, lo siento. Así, con palabras rápidas, frases rápidas. Quiero decir, ¿quieres que vayamos a buscar a Sadid y que venga él a explicarte quién es? Hazle una tirada de mando o de elocuencia. Toma. Y en eso que abre de nuevo, para tu sorpresa, abre de nuevo el postillo. Bueno, sí, conozco a Sadid. Yo le taso los objetos que él me trae. ¿Y qué? Eso no es ilegal. Sí, no, nosotros nos representamos a la justicia. Déjanos pasar, que queremos hacer negocios contigo. Y el tío te deja entrar. Os deja entrar. A Yabuz, y lo tenéis ahí con vosotros también, ¿no? Entiendo. Sí. Y... A ver. Vale, sí. Cuando estáis dentro, os dice, pero ¿qué es lo que buscan? Buscamos unos libros que este desgraciado le vendió
a Sadid, y Sadid te los pasó a ti para que los tasaras. Entonces queremos saber si todavía los tienes para llegar a un acuerdo o si los has vendido ya. Yo añado, digo, además los tienes que tener todos porque Sadid no ha visto ni un duro. Voy a hacer una tirada yo. Vale. Eso, ves que Abu se acerca al umbral de una puerta, que estaban las cortinas corridas, o sea, descorridas, y dejaba ver un poco lo que había dentro, y se mete para adentro. Y este, el perista, lo mira, no parece que le importe que entre. Desde fuera se ve mesas con instrumentos musicales, alfombras, tapices, candelabros. Por donde estáis vosotros también está lleno de cosas. Parece ser que son las cosas que compra este perista. Vasijas, cerámicas. Hay algunas joyas también. Hay algunas vitrinas con algunas armas, pero muy, muy mal estado. Oxidadas, las hojas rotas. Y por supuesto, multitud de libros. De Abu se le iluminan los ojos cuando ve multitud de los libros. Y ves cómo empieza a tocarlos todos y a observarlos y a mirar. Pero a los pocos segundos vuelve con la cabeza bajada, como con tristeza, a sentarse o a estar con vosotros de nuevo. Parece que no ha encontrado lo que buscaba. Y bueno, podéis llegar a imaginar lo que pasa. Parece que Abu no ha visto sus libros por aquí. ¿Pero has mirado bien? Y él baja la cabeza sin contestar. Yo me pongo serio con el perista. Digo, ¿dónde están los libros de Barba? No sé a qué se refiere. Digo, que no me calientes, que me digas dónde están los libros del Barba. Los que te digo. Venga, hacer la tirada de mando o de tormento, más 25 incluso te podría dar. Entonces la paso seguro. La paso. Venga, ¿qué le dices? Antes de decirte yo algo, ¿qué le dices? ¿Cómo lo amenazas? ¿O qué le dices? ¿Cómo lo amenazo? Nada, simplemente le enseño el mango de la gumia. Y le digo, que me digas dónde están los libros del Barba. Bien, tranquilos. No se ponga nervioso. Para eso está la comunicación, para hablar, ¿verdad? Claro, eso es lo que queremos, hablar contigo. No lo has visto. Sadid, es verdad, no ha recibido todavía ningún dinero de mi parte. Pero hay una razón. Hace una semana el bibliotecario real se enteró de que tenía una remesa de libros que buscaban comprador y se pasó por aquí para echarles un vistazo. Escogió algunos tomos, pagó generosamente por ellos y ordenó a sus hombres que se los llevaran a la biblioteca real. Vale, ¿y el resto? El resto de... solo se llevó unos cuantos. ¿Dónde están el resto? El resto los tengo aquí encima de las mesas. Pueden echar un vistazo. Vale, yo miro a Abu y digo, no son tuyos. Y él, sin decir una palabra, niega con la cabeza. Una cara de tristeza, vamos. Voy a tirar empatía, a ver si es verdad lo que me está diciendo. Sí, vale, tira. Sí, la paso también. Pues sí, no parece que este hombre os esté mintiendo en esto. Pero no lo entiendo. Si dice que solo cogió unos cuantos libros y el resto los dejó aquí, ¿por qué Abu no los identifica? No lo entiendo. Bueno, yo tengo más libros aparte de los que me trajo Sadid. Ah, o sea que se los llevó todos. Todos los que te trajo Sadid se los llevó el bibliotecario. Todos. Creo que así fue, sí. Vale. ¿Y sabes dónde podemos contactar con el bibliotecario o tienes contacto con él? Bueno, pues habrá que acercarse a la Alhambra. Yo no tengo permiso para entrar en la biblioteca real. Pero a lo mejor le conoces y le puedes mandar un mensaje.
Pues no, amigo. Ojalá conociera yo a gente de la realeza. Gracias que me compraron y me los pagaron bien. Por cierto, tengo que llevarle el dinero cuanto antes a Sadid, antes de que se enfade conmigo. ¿Cuánto te dio? Son 5.000 jihars. ¿Eso en maravedíes son? Eso son un montón. No he hecho el cálculo, pero vamos. Vale. Un montón, ¿eh? Espera, a ver si lo puedo hacer. Mientras actuáis, yo voy a hacer el cálculo si queréis. Yo miro a Gerardo y Alberto como diciendo... ¿Qué leche hacemos? Porque... Yo una biblioteca y miro como medio esperanzado a Shemuel porque yo no nos veo con pinta entrando en ninguna biblioteca ni en ningún palacio real a nosotros. Y recurro a la mirada de Abu como diciendo, sin decirle nada, como diciendo, tú lo conoces, ¿qué hacemos? O sea, Abu, tú eres un hombre sabio. ¿Es posible que le conozcas? Deja que mire una cosa. El hombre Abu dice, volvamos a casa. Pensaremos allí. Por favor. El hombre está bastante deteriorado porque no, pensaba que a lo mejor aquí encontraría sus libros y le veis bastante afectado. ¿Yo veo algún libro interesante? ¿En hebreo? No, no. Casi todo es novela y un poco de cultura general, pero no, no. Yo estoy bastante calentito por la situación y recurro a desahogarme pegándole un puñetazo a la boca a Yabuz. Vale. Viendo que está triste a Abu, le pego el puñetazo a la boca a Yabuz y le digo, mira cómo estás tratando a tu maestro. Mira lo que le has hecho pasar. A la hora de tirar de pelea. Vale. A ver si le haces daño, bastante daño, o le haces poco. Un 5. Pues le hace bastante daño, sí. Y el tío... Voy a hacerme una tirada yo. Vale, no. A ver si le había sacado algún diente o algo, pero no. Y el tío se pone la mano en la cara donde la has golpeado. Y se pone en pie como diciendo, bueno, si el maestro ha dicho que vayamos a casa, no te contesta, pero se queda súper avergonzado. Claro, ¿qué va a decir? Si sabe que tiene razón. No, sí, entre el maestro y Honesto, vamos. ¿El qué? Que entre el maestro y Honesto, Yabu ya, vamos, ya va fino. El caso es que, bien. Nos despedimos del perista y le dimos... Yo le daría el dinero a Sadid rapidito. ¿Han hablado ustedes con Sadid? ¿Está, sí. ¿Está enojado? Sí, y además le vamos a la que volvemos le vamos a decir que ya tienes el dinero. No, si yo pensaba devolvérselo esta tarde mismo. Vale, pues espabila. Hace una semana que te vino el otro, te pagó y no te ha dado tiempo en una semana devolvérselo. Bueno, eso es cosa mía, amigo. Yo tengo mucho trabajo. Sí, eso se lo vas a contar luego a él. El caso es que de manera... No violenta, pero sí que os de alguna manera os obliga a decir, venga, fuera. Yo tengo que trabajar. Y nada, no sé si estáis de acuerdo en volver con Abu a casa, que dice de volver a casa. Bueno. A lo mejor estaría bien ver a ver dónde va este ahora. No sé. Pero bueno, no nos ha mentido, se supone, ¿no? No, la tirada que ha sacado Honesto era buena. Pues nada, vámonos a casa. Muy bien. Pues volvéis a casa. A ver si podemos seguir un rato más. Volvéis a casa. Y a casa de Abu.
Abu se sienta en una mecedora que tiene allí y unos sirvientes le sirven té. En la sala esta de los cojines, de los almohadones, donde Alberto se echó aquella cabezadita. Y os sentáis allí, quizá con él, a tomar un té. Y Abu se pierde por ahí y de un momento dado vuelve. Y quizá se acerque a Gerardo, que a lo mejor le ve menos agresivo que honesto. Y te susurra, Gerardo, necesitaría hablar con ustedes, pero mejor que no esté mi maestro presente. ¿Podría ser? Yo no le contesto. Le hago como un gesto de acuerdo. Yo no me he enterado, ¿no? No, se lo has dicho susurrando a Gerardo. Vale. Le digo que de acuerdo y que... Bien, les espero... Yo digo así como ya dirás. Sí, les espero en la habitación de arriba, donde la biblioteca, que está vacía. Y se marcha. Abu le mira como se marcha, como interrogándose con los ojos, como diciendo, ¿a qué ha venido este? ¿Y se va? Sí, y Abu se va. No, Abu no, Abu está sentado ahí con vosotros. Sí, no, y el acólito, sí. Sí, el discípulo se va. Cojeando un poco por las heridas. Hombre, yo al cabo de unos momentos, quizá miraría a Samuel y le diría, o sea, lo miraría y le haría como un gesto de vente conmigo. Y, porque sé que si se lo digo honesto va a seguir con sus formas y acabar, o sea, acabará pelándolo. Digo, bueno, de momento vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? O sea, yo, Gerardo piensa a ver qué nos quiere decir. Y si Samuel se fija, pues yo daré el gesto y me levantaré y tiraré para arriba. Sí. No sé si, pero que a lo mejor también se fijan el resto, Alberto y Honesto. Pues tampoco, porque vamos, nos van a ver irnos, o me van a ver irme. Sí, claro. Cuando veis que Samuel y Gerardo se levantan, Honesto y Alberto, ¿qué hacéis? Abus también os mira cómo os levantáis y se pregunta con la mirada, a lo mejor. Yo pregunto directamente, ¿dónde vais? Yo pongo una excusa sencilla y digo, si no os importa, me retiro a descansar. Ah, pues nada. Sí, yo diré lo mismo. Yo también he tenido un día... Entre el día que hemos llevado de pa' aquí para allá, también me voy a descansar. Es por la noche, ¿no? O hasta esa última hora de la tarde, sí. Vale. Pues, yo voy a echar unas oraciones. El caso es que, bueno, subís hacia arriba, ¿no? Donde os ha citado Yabuz. Y allí, cuando entráis, le veis sentado en una silla. Y al veros se levanta y cierra la puerta. Y empieza y dice, hay algo que quería decirles. Y sobre lo que he oído esa tarde en casa del perista. Y es que el cargo de guardián de los manuscritos reales, que bueno, no sé por qué Amir le llama bibliotecario real, pero ese cargo lo ocupaba mi maestro, Abu Alim, antes de que el rey Muhammad lo auxiliara a Salumbiña. Y tras su marcha, el puesto fue ocupado por uno de los katib del rey, un tal Malik ibn al-Amir. Era uno de esos secretarios que pululan por palacio. O sea, que tu maestro ha sido desposeído de... De su cargo. De su cargo. Así es.
Ese es el ese es el nombre de del fulano este. Dice, eso es lo que quería contarles, creo que era un dato bastante revelador. Pues como han sabido, desde la marcha de mi maestro, la cabeza parece que se le ha ido. La ha apartado un poco de los libros. Habría que ir a la Alhambra, sea como sea. Intentar hablar con alguien. ¿Conoces a alguien? Desgraciadamente no. Pero mi maestro seguro que conoce a alguien. Aunque en estas condiciones no sé si querrá volver a la Alhambra. ¿Y por qué les hiriaron a tu maestro? No lo sé. Una vez, un momento dado, vinieron y se lo llevaron. Política, seguramente. Problemas políticos. Trampas, pues probablemente también. ¿Tenía mala relación con el rey? Yo diría que no. ¿Y tenía enemigos en la corte? ¿Tú sepas? No, Abu es una buena persona. ¿No lo han podido comprobar? Sí, sí, desde luego. Sí, ya vemos. Sí, porque otro tuviese... Yo le he traicionado y quiero demostrarle que estoy arrepentido. Por eso intento ayudarles en lo que está en mi mano, que no es mucho. Quiero tanto como él recuperar sus libros. Ojalá pudiese deshacer lo que hice. ¿Y veis cómo se sincera el tipo? Sí. No, en verdad no. En verdad no. Pero me llama mucho la atención que este dato. En verdad no se llama bibliotecario real. El cargo se llama guardián de los manuscritos reales. Ajá. ¿Y por qué te... o sea... piensas... entonces piensas mal del perista? No sé qué decir, porque el perista no parecía que me... no parecía que dijese nada... falso. A lo mejor la han engañado. Y no es el guardián al que se lo ha vendido, sino a otro. Es un dato que deberíamos averiguar. Mi maestro pertenece a la familia real nazarí, pero desgraciadamente sospecho que si ha escapado de esa prisión donde estaba, estará buscado. No creo que quiera volver a la Alhambra. O sea que Abu pertenece a la familia real. Así es, se lo confieso. Joder. Yo miro a Samuel como diciendo, claro, si este hombre pertenece a la familia real y lo han expulsado, entiendo, o entiende Gerardo. O por eso, precisamente, o porque tiene enemigos dentro. O este hombre sabía, no sé, sabía algo, averiguó algo que no le convenía al rey. O se ha metido, claro, sí, se ha metido en algún follón. Cree Gerardo, vamos, está claro. Yo he acompañado algunas veces, en anteriores ocasiones, cuando las cosas estaban bien, a mi maestro, a la biblioteca. Pero en estas condiciones estoy herido. No sé si podría acompañarles sin que los guardias sospecharan algo. Si me ven herido. Pero ¿cómo no van a dejar entrar?
a una zona de palacio. Bueno, conmigo no tienen nada en contra. Por probar no se pierde nada. A ti te conocen, está claro. Así es. Vale. Entonces entiendo, Yavuz, que estás de nuestro lado y que nos vas a echar una mano. Por supuesto, señor. Yo no quiero que mi maestro sufra. Yo quiero a mi maestro, aunque ustedes no lo crean. Pero un desliz lo tiene cualquiera. El juego es muy malo. Bueno, pues espero que estés arrepentido. Pero su amigo, por favor, manténganlo lejos de mí. Sí, yo le digo que ya intentaré que Honesto no relajara Honesto contigo, vamos. Y de hecho es lo que haré, ¿eh? Le contaré a mis combos. O sea, bueno, imagino que Samuel y yo le contaremos de... Bien, por favor, hagamos como que esta conversación no ha ocurrido. Bajemos. Ni las chicas, se refiere a las sirvientas, ni las chicas ni el maestro debe saber que hemos hablado de este tema. Creo que te vendría bien ponerte a bien con tu Dios y rezar para si es verdad que te arrepientes. Lo sé, amigo. Y me voy ahora, si me lo permiten, a hacer mis oraciones antes de acostarme. Antes de la cena. Vale. De hecho, se escuchan ya por las calles el llamamiento a los fieles para que acudan a rezar. Vale. Pues yo me retiro a la habitación. Que me retiraba. Sí, bueno, cuando bajáis, quizá, no sé si, bueno, estáis de acuerdo, ¿no? Que se acaba la conversación esta. Bajáis, han preparado en el comedor una pequeña comida, una pequeña cena. Ah, vale, pues entonces. De un estofado de habas y puerros. Y también té. Y para vuestra sorpresa, os han traído sidra. Porque ellos no beben sidra. No sé si Samuel bebe sidra. Pero vamos. Mendrugos de pan. Habas, puerros. Bueno, yo ya te digo, yo comentaría a mis compañeros lo que nos... O sea, compartiría con mis compañeros lo que nos acaba de revelar. Abu cena con vosotros. Entonces no. Abu cena con vosotros. Quizá después de cenar, Abu se despide. Os da las buenas noches. Y os susurra a la Alhambra. No podemos ir, amigos. Mis libros están perdidos. Y sin esperar a que contestéis, casi llorando, se sube las escaleras hacia arriba. Mañana será otro día, maestro. Y hay que descansar y seguro que con el descanso veremos las cosas de otra forma. Y él escucha tus palabras, te coge las manos y como si de un padre se tratara, te aprieta y te da un gesto de cariño y te dice, ojalá fuese verdad. Yo le corro. Yo no entiendo mucho lo que está pasando. Al final, yo estoy ahí porque todo el mundo está. Y me viene la pregunta, se lo pregunto directamente a Wood, digo, ¿tan importantes son esos papeles? Para mí sí. Para mí sí. Solamente te dice eso. Bien. Pues nada, ¿quiere que le ayude a subir en las escaleras? No, por favor, no. Mis sirvientes... les darán todo lo que ustedes les pidan. Por favor, están en su casa. Y a los pocos segundos desaparece y se escucha un portazo. ¡Pah! Arriba, en su habitación. Bueno, pues compartimos lo que nos ha contado. ¿Está Yavuz ahí abajo con nosotros? Sí, Yavuz está. De hecho, también está a punto de marcharse. Se levanta, estaba bebiendo un poco de té. Y dice, señores, yo debo marcharme también. Yo le sonrío y le guiño un ojo. El tío te,
te mira y rápidamente evita tu mirada, como con miedo, y te mira a ti, Gerardo, y sin decir nada hace como una pequeña reverencia a los cuatro. Amigos, yo mañana nos veremos, ¿verdad? Y con un pequeño gesto te mira a ti, de lado, Gerardo. Sí, sí, le digo un gesto como de venga, márchate. Y se marcha. Os quedáis ahí, pues que a lo mejor una sirvienta por una habitación, otra sirvienta por otra. Y eso es lo compartimos, o sea, y le diría honesto, relájate con este hombre que al parecer nos va a echar una mano. No parece, simplemente piensa que tú seguro que tú también has tenido tus momentos bajos. Este tío vendió lo que no era suyo, pero parece que respeta aquí al Barbas, como tú le llamas. Bueno, pero eso a mí ni me va ni me viene. Que ustedes me decís que pare. Muy bien, pues con otro alguien lo pagaré. Cuando empiece a calentarme, si me voy para alguno de vosotros, será vuestra culpa por no dejarme de, calmarme con él. Pero sí, hombre, sí. Tú no te preocupes, que nos vamos a encontrar con alguien con el que te puedas desfogar. Pero de momento respeta un poco a este hombre que nos tiene que echar una mano. ¿Qué pasa? ¿Que os ha ido a llorar a ustedes o qué? No, que parece que es nuestra única forma de entrar en la Alhambra. Porque a él le conocen y seguramente pueda hacernos entrar. Y ¿qué? Abu no puede pisar la Alhambra. Bueno, que decidáis ustedes, que a mí me da igual, que yo hago lo que me digáis, fin. Y bueno, y se lo decimos, que este tío, o sea, el tal Abu, es de la familia real. Que estaba ahí de... O sea, bueno, eso, que estaba ahí de escriba, de bibliotecario mayor, que no sí, era... Guardián de los manuscritos reales. Yo sigo sin saber, sin entender por qué... No sé, me puede ocurrir una idea o algo para entender qué diferencia hay entre lo del manuscrito reales y bibliotecario. Sí, no, quizá no. El futuro te lo diga. Vale. Muy bien, el caso que quizá a lo mejor, no sé, después de la sobremesa os vais a dormir, no sé, o planeáis a lo mejor mañana ir a la Alhambra, queréis ir a la Alhambra o... Quiero decir, por la hora que es, para cerrar el día de hoy junto con la sesión, si queréis compartir las ideas que hay o los planes que hay para el día siguiente entre vosotros. Es que me parece una locura, ¿no? No sé, ni que sea con este tío, que aunque sea que nos pueda, o sea, que ya lo conocen, pero ¿qué pintamos aquí? Tres cristianos y un judío acompañando a un nazarí de estos, un árabe. Pero la Alhambra es muy grande y hay mucha gente dentro, ¿eh? Ya, pero... Claro, no solo hay musulmanes. Granada tiene un 80% musulmanes, pero lo demás es judíos, cristianos... Y además dentro de la Alhambra viven miles de personas, ¿eh? Claro. Sí, sí, pero que ya, pero este tío es en teoría el discípulo de este tal Abu, que me imagino que sabrán quién es. Sí, bueno, pero a él no le buscan. No sé, me ocurre. Lo que a mí me tiene intrigado, yo me estoy, mientras me tomo ahí la sidra, yo no se me quita de la cabeza, ¿por qué cojones quería el portugués a este hombre? ¿Y qué pintamos aquí en Granada? ¿Y cuándo volveremos a nuestra tierra? Pero bueno, de momento es lo que hay. ¿Y dónde estará el maldito portugués, no? Claro, ¿dónde estará el maldito portugués? ¿Y por qué el portugués tenía tanto interés en este hombre? Bueno, pues entonces quizás os vais a dormir con estas preguntas, con estas preocupaciones. Y si os parece bien, por la hora que cerramos aquí la sesión, ¿vale? Si os parece bien. Ok. Y miraremos a ver al día siguiente qué hacemos, qué hacéis.
y qué os espera, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por jugar la quinta sesión de la taberna del viejo marinero. Que este Abu cada vez parece que os sorprende más. Las sorpresas van en crescendo. Bueno, Kiko Vicen, Alberto, nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Como Gerardo está Emilio. Gracias, Emilio. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Aquí el bestia del grupo, honesto, Hugo, gracias. A ti. Y Samuel, que interpretado por Javier. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Y nada, buenas noches a todos y gracias por seguirnos, por apoyarnos y por ser fieles, vamos. Un abrazo, nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.